Good morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros sobre la marcha. Pero bien, bien, porque sabemos que vosotros estáis bien. Y si vosotros estáis bien, nosotros estamos bien. Agradecidos por todo el apoyo que nos dais y por todos los comentarios que nos dejáis y por todas las muestras de cariño que siempre tenemos desde vosotros hacia nosotros. Muchas gracias. Bueno, hoy es que, como habéis dicho tantas veces en los vídeos que hemos hecho sobre la caladora, que uno de los problemas que hay, que existe, es que no corta a 90 grados. O sea, que puedes cortar recto, sí, vale, pero luego la hoja se desvía y no corta a 90 grados. Pues intentando buscar una solución fuera de guías y fuera de aditamentos para la sierra caladora, encontré estas hojas. La voy a sacar del plástico. Son unas hojas que tienen unos 3 centímetros de anchura, como veis, así, lo podéis ver. Espero que sí, que lo veáis. Ahora os lo mostraré mejor para que lo veáis mejor. Y que prometen eso, un corte a 90 grados. A mí ya sabéis cómo soy, a mí las promesas yo lo tengo que comprobar, Y entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Si efectivamente estas hojas cortan a 90 grados como dicen que cortan. Oye, que si es que sí, esto no invento, pero esto hay que probarlo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es una serie de cortes, tanto en melamina como en contrachapado, en madera de palé, en madera más gruesa que tengo ahí, para ver si efectivamente esto corta a 90 grados o no corta, o qué es lo que pasa con esto. Porque si funciona, como digo antes, como he dicho antes, es un invento, pero si no funciona, esto no sirve para nada. Así que todo probarlo. Yo, por si lo queréis, si esto funciona y lo queréis comprar, abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario, como hago siempre, os dejo un enlace de compra a Amazon. Ya sabéis que son enlaces de afiliado, por los cuales nosotros todo lo que compréis por esos enlaces nos llevamos una pequeña comisión de algunas cosas. De todo no, hay artículos que sí, artículos que no, pero bueno, hay más que sí que no. Y con eso, pues bueno, vamos comprando estas cosillas y vamos tirando para adelante con el canal, porque ya estoy jubilado, Bien, pues nada más. No me enrollo más, que ya sabéis, como siempre digo, esto se me va a mí de las manos. Esto es probar y ver si sí o si no. Así que vamos con el vídeo. ¿Y dónde está el vídeo? Pues mire usted, señor, el vídeo va a salir. Bueno, pues aquí tenemos la hoja. Tiene una entrada en T, la inmensa mayoría de las sierras de calar, de las sierras caladoras, tienen entrada en T también, Y como veis, lo que hace es que esta sería una hoja normal y esta lo que lleva es una ampliación para allá. Esta ampliación hace que desde la punta del diente hasta aquí mida 32 milímetros, o sea, 3 centímetros con 2 milímetros. En teoría, eso debe de hacer que la sierra no pandee para los lados y el corte salga a 90 grados, pero esa es la teoría, Entra bien, Como veis, entra perfectamente en nuestra sierra, aunque aquí queda muy poco espacio, con lo cual no serviría para ponerle el péndulo, Porque si le ponemos el péndulo, el movimiento pendular puede que la sierra, que la hoja, roce aquí, con lo cual no podemos poner el movimiento pendular. Ahí podéis ver cómo queda, con un poco de más detalle, y aquí podéis ver que el espacio que queda pues es mínimo, con lo cual ya os digo que el movimiento pendular pues como que no. Así que
Esa es nuestra hoja. Vamos a probar. Bien. Aunque la hoja es ancha, eso no quiere decir que no pongamos en práctica todo lo que vimos para cortar recto con la hoja de sierra, con la sierra caladora, perdón. Que si no has visto ese vídeo, te está saliendo una manita recomendándote que lo veas. Así que una vez que ponemos en práctica todo, pues empezamos y vemos a ver qué pasa. Parado justo en la línea porque yo no he pintado ninguna línea, ha ido recto solo, con lo cual me empieza a gustar. Vamos a ver si está a escuadra. He movido un poco la cámara porque vamos a ver si está a escuadra. Ya veis que el corte recto y a escuadra, y sin nada de esfuerzo. Voy a pintar la línea, la parte que falta de corte, y ahí vemos si la sigue. Bueno, ya veis que prácticamente no cabecea y el corte ya veis que lo hace totalmente recto. Por aquí funciona. 90 grados aquí. Hombre, es complicado verlo aquí, pero yo creo que sí. Yo creo que ahí se puede ver que está a 90 grados. O sea, por ahora funciona. Bueno, pues ahora vamos a hacer un corte transversal aquí en este trozo. Aquí podremos ver mejor si efectivamente los cortes salen a 90 grados. Y ahí podemos ver que el corte efectivamente está a 90 grados. Vamos a probar también en esta madera de palé a ver cómo sale. Y ahí podemos ver que sigue estando a 90 grados. Bueno, mi intención ahora era la de cortar un trozo en este contrachapado, un trozo largo, a ver cómo se comportaba. Y usar para ello la guía de la sierra de calar, de la caladora, que hicimos en su momento, que si no has visto el vídeo, pues te está saliendo una manita recomendándote que lo veas, porque como ves es buenísima. Pero nos encontramos con un problema, y es que cuando vamos a meter la guía, esta roza en la hoja, porque claro, la hoja tiene pues como 2,5 centímetros más de lo que tiene una hoja normal. Como veis ahí, pues se ve que no puede entrar, así que la guía no la vamos a poder poner. Y bien, como la guía no la vamos a poder usar, pues vamos a intentar un corte
a mano aquí, sin guía, recto, a ver cómo sale. Vamos a quitarle esto. Y ahí ves que está a 90 grados. Bueno, y como al final, vamos a ver cómo se comporta en melamina. A ver si la descascarilla mucho o no. Pues sí, la descascarilla bastante. Pero seguimos con un corte muy bueno de 90 grados ahí. Como veis, la deja bastante bien. Bueno, pues ya hemos visto cómo funciona nuestra hoja. ¿Merece la pena? No lo sé. Hombre, los cortes más rectos que con la otra salen, ¿eh? Cuesta menos trabajo. Eso sí, como se te vaya un poco, eso ya no lo enderezas, ¿eh? Eso es prácticamente imposible enderezarlo. Como no entre recto, olvídate, porque no se puede. Pero bueno, necesita su aprendizaje, necesita sus cortes y tal. Esto no es la panacea, ¿eh? Esto ayuda, ¿eh? Y los cortes van a salir un poquito mejor, bastante mejor que con la otra, pero o sea, no vayamos a pretender que con una caladora vamos a hacer el mismo trabajo que hacemos con una sierra de disco o con una sierra de mesa. Eso es imposible. O sea, podemos hacer un mejor trabajo con esta hoja que con la otra, sobre todo porque esta tiene, pues eso, 2,5 centímetros más de largo, de ancho, de grosor aquí, y nos puede facilitar bastante el trabajo. De hecho, habéis visto que las pruebas, bueno, pues han salido. Hay un handicap también ahí, que es el de que no se puede usar la guía, porque el soporte que tenemos que poner, pues la hoja, al ser tan ancha, no deja que entre. Yo lo dejo a vuestra elección. Esto ahora mismo a mí me han costado estas tres hojas alrededor de 15 euros. Una hoja de estas vale pues como tres veces más que una hoja de las otras. Tenerlas para probar, pues cada uno que haga lo que quiera. Ya habéis visto que bueno, los cortes no salen mal, ¿eh? Hay que ajustar velocidades. Yo los cortes los he hecho en la velocidad media, siempre lo hago entre el 3 y el 4, ¿eh? Mi caladora tiene 6 velocidades, del 1 al 6, y siempre lo suelo hacer entre el 3 y el 4. Esta lo he estado haciendo en el 4 y han salido bastante bien, ¿eh? Ya cada uno que haga lo que sea. Yo os traigo estas cosas para que veáis, para probar, para que traeros cosas nuevas, cosas que posiblemente no habéis visto nunca. Y bueno, pues aquí están, en este canal, nada más, ¿eh? Así que ya es decisión vuestra si sí o si no. Yo os he mostrado lo que hace y cómo lo hace. Os he contado los pros y los contras. Ya cada uno que decida, ¿eh? Lo que ya os digo, nunca querréis o queráis comparar el corte de una caladora con una sierra de disco de mano o con una sierra de mesa o incluso con una ingletadora. Queréis compararlo y eso es imposible, ¿eh? O sea, no puede ser. La caladora es para lo que es y ya está. O sea, la caladora, en mi caso, me tengo que ver muy, muy, muy obligado para utilizarla. Pocas veces me habréis visto utilizarla en el canal. He hecho estos vídeos, esta secuencia de varios vídeos con la sierra caladora para que
bueno, por echaros una mano, porque sé que la tenéis prácticamente todos, y como dije en el primer vídeo, es la primera marca, la primera sierra que nos compramos pensando que nos va a solucionar los problemas, y es la fuente de los problemas. Nada más, que ya os digo, que cada uno decidid lo que tengáis que decidir. Yo, como he dicho antes, os dejaré un enlace ahí abajo por si queréis verla, por si queréis comprarla, y nada más. Que vuestro brico ingeniero Manolito, que está ahí, que sí, que no, que no, que sí. Nanda, que la tenemos aquí y aquí, como siempre, que desde el cielo seguro que nos está viendo. Y Antonio, vuestro chatarrero de la madera, os esperamos en el próximo vídeo. Adiós.